Cali, sus historias, personajes y épocas. 26º Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en el Carmen de Viboral. Países invitados: Suiza, Argentina y Ecuador. Organizan Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral con el apoyo de Teatro Tespis. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Un escenario posible para imaginar la vida. Bueno, buenos días para todas y para todos los espectadores que se conectan el día de hoy con este programa que año a año se realiza a través del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. Nos encontramos aquí en una mirada a este festival. Saludarlos también desde esta 26ª versión del Festival de Teatro El Gesto Noble. Recordarles que esta es nuestra segunda semana de festival, que durante la semana pasada el festival se conectó a través de las jornadas académicas en los talleres de formación para los actores y las actrices de este municipio, pero también de esta región. Bienvenida, compañera, bienvenida, Andrea, a este programa de El Gesto Noble. Gracias, Liz, muchas gracias por invitarnos y por prestarnos este espacio. Muchas gracias también por invitarme a mí. Bueno, esta conversación va a ser también muy interesante para darle un avistamiento a todo lo que fue la comparsa del día de ayer. Bueno, recordarles a todas las personas que se conectan hoy, cierto, que este festival hasta el día de hoy, hasta este momento, ha pasado por su comparsa. El día de ayer tuvimos la comparsa inaugural, que se llama La Víbora Festiva, un proceso acompañado por diferentes actores, pues, o artistas del país que han acompañado desde el proceso artístico, pero también desde los procesos, pues, como de fortalecimiento a través de la identidad. También el festival ha pasado por su muestra del taller central, que fue un taller realizado a través de las cajas mágicas, que fue acompañado por Jabru. Recordarles también que este festival, una vez más, realiza la masterclass a través de la crítica teatral realizada por Wilson Escobar, y que finalmente el taller también ha pasado por el panel que se hace año tras año, acompañado, pues, como por los artistas que integran este festival. Este año el panel tuvo que ver Patricia Ariza, Gerardo Rosero y Fernando García. Para este encuentro de hoy quiero contarles que hemos invitado a dos de las comparsas que nos acompañaron el día de ayer, dos de las comparsas locales que nos van a contar un poco también como de ese proceso. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el nombre de tu comparsa? Bueno, mi comparsa se llamaba, bueno, se llama, el grupo se llama Quillawarmi y el nombre de la comparsa es Guarichas de la Montaña. Gracias. ¿Y el tuyo, Andrea? Nuestro grupo se llama Montaña Viva y el nombre de la comparsa es La Travesía Santodomingueña. Bueno, muchas gracias por estar acá. Recordarles también, pues, a quienes nos acompañan y que no lograron presenciar el carnaval de comparsas, que estas dos comparsas que se realizaron para el municipio tienen que ver o buscan narrar también la ruralidad del Carmen, y justamente quisiera preguntarles sobre eso. ¿Por qué preocuparse, Jenny, por hablar sobre el cañón del río Santo Domingo y el cañón del río Melcocho? Bueno, este año la temática de las comparsas trata de darle un sentido de patrimonio, de cargar de contenido ese carnaval, que no sea solo, pues, trascender de dar una comparsa, es salir disfrazado y bailar, no, o sea, es trascender, darle ese contenido. Y uno dice, bueno, cuando estamos pensando de qué hacemos la comparsa, y dijimos, bueno, la cerámica, sí, tan linda, tan adorada, pero ya estamos, digamos, hasta cierto punto cansados, porque es por lo único que nos reconocen. Y el Carmen es un territorio ampliamente grande en su zona rural. Es el segundo municipio más amplio, más extenso, perdón, en territorio del oriente antioqueño. Y he tenido la fortuna de conocer los cañones, de caminar esos caminos reales en ambos sentidos, y es hermoso. Entonces dijimos, porque mis compañeras también han tenido la fortuna de hacerlo, somos
caminantes de esas montañas y dijimos, qué maravilloso poder dar a conocer que el pueblo, que todo el que se llame carmelitano sepa que tiene unos cañones, sepa que tiene un grillo rosado deambulando por esas montañas, que está la Tapetusa, que están los cañaduzales, que está la mula, bueno, que tiene toda esa riqueza que muchas veces desconocemos. Sí, efectivamente la ruralidad en el Carmen de Viboral también hace parte de ese proceso identitario, pues como que nos caracteriza a la población carmelitana, ¿cierto? Que digamos que nuestra identidad supera eso que tú dices de la representatividad de la cerámica, que si bien es muy importante y ha construido también parte de la historia de este municipio, hay otros elementos que ustedes también nos muestran pues allí en la comparsa. Y lo mismo Andrea, porque digamos que fueron varias las comparsas que se sintieron y se vieron convocadas a hablar, a llevar a la calle, ¿cierto?, a contarle al pueblo que somos también un pueblo con una identidad rural. ¿Por qué, André, creyeron que era importante hablar de la ruralidad y especialmente del Cañón del Río Santo Domingo? Sí, lo de nosotros también fue una decisión colectiva, queríamos ir más allá de la loza, más allá del turismo y nada, darle como una visibilidad también a los campesinos, porque a fin de cuentas todos somos campesinos y es nuestra identidad y es como nuestros ancestros. Entonces nos quisimos centrar netamente en el Santo Domingo porque también tiene mucha historia. O sea, yo también tuve la oportunidad de caminar esos cañones, los caminos, sentir los campesinos, hablar con ellos, conversar. Y hay que darles visibilidad también porque de alguna u otra manera han sido muy denigrados y el estar por allá tan lejos de la sociedad, en su burbuja, queríamos traer un poco de allá a la comparsa para que también los carmelitanos que estaban viendo la comparsa y los turistas se reconocieran qué es el Carmen de Viboral también, o sea, que es la mula, la Tapetusa y todo eso que de alguna u otra manera llevamos dentro. Uh-huh. Bueno, y también agradecerles pues porque finalmente encontrar que la población que va relevando como esta historia de la localidad, ¿cierto? Nosotros o nosotras somos, digamos que en parte las mujeres jóvenes que estamos ahí haciendo camino también artístico, como en este municipio, y encontrar que hay un arraigo por este municipio, ¿cierto? Que hay un interés también porque la tradición campesina, por cuidar la tradición campesina, ¿cierto? Por acompañar también los procesos de resistencia en el campo de esa población, se ve reflejado como en el interés artístico. Entonces, agradecerles también como por eso. Sabemos pues que las comparsas, para hacer un proceso de comparsa hay un tiempo de preparación que es largo, ¿cierto?, que toma como todo su proceso pues, y que para ello es necesario hacer un proceso de investigación y sabemos que ustedes lo hicieron, también un proceso plástico. Entonces quisiera que nos contaran un poco para que quienes nos ven nos cuenten como de qué fue ese ejercicio investigativo, pero al mismo tiempo ese ejercicio plástico a la hora de construir la comparsa que logramos apreciar el día de ayer. Bueno, en nuestro caso el proceso investigativo digamos que de cierta manera se facilita un poco porque cuando yo te digo que caminamos los cañones, los caminamos. Entonces tenemos mucha información, tenemos muchas fotografías, tenemos muchos conocidos de las veredas que lo que dice nuestra compañera es pues es cierto, uno camina esos cañones y la gente, o sea, el campesino lo ve pasando, lo llama, venga, ¿usted dónde viene? O sea, el intercambio, entonces esa es información que digamos que ya teníamos en gran parte, pero también nos apoyamos de un texto facilitado por la señorita acá presente, de un texto muy maravilloso que de ahí sacamos. Fue un proceso muy bonito porque nosotros llevamos unas trovas, no sé si las escucharon, que queríamos que esas trovas dieran voces al territorio y que dijera, o sea, cosas muy puntuales de lo que es el cañón, y como que la gente, o sea, que despertara en las personas como ese deseo de conocer los cañones, pero ¿de qué me están hablando? Entonces leímos el libro, hablamos, qué es lo que más le gustó a usted los cañones, dónde ha estado, yo estaba en Morros, en Cristalina, en La Guada, en La Esperanza, bueno, en fin. Entonces lo que hicimos fue como, venga, hagamos una lluvia de ideas, hagamos también como unas palabras muy claves y fuimos así construyendo como las trovas y también ya el proceso como cada quien se encargó del diseño
de su vestuario, fuera si quería que fueran con body paint, o también llevamos unos tocados, pues, pero tuvimos mucha ayuda. En realidad, que quiero dar un agradecimiento muy especial, no me perdonan si no lo hago, y es para Oscar Molano, artista plástico de la Universidad de Antioquia, un teso que se vinculó con, pues se vinculó con nosotras con este sentir, y bueno, muchas gracias a Oscar. Si quieren conocer su trabajo lo encuentran en Instagram, y bueno, y a Alejita Montes también, que fue hermosa, y no, todos ayudamos un montón. Listo, gracias Jenny. Y vos, Andrea, ¿cómo fue ese proceso plástico e investigativo para esa comparsa que vimos ayer? Bueno, en esto del proceso investigativo, nosotros estuvimos conversando con un historiador del Carmen que nos contaba un poco más sobre la vista santodomingueña desde el pueblo, porque él es historiador del pueblo. Entonces nos contaba varias cosas y la famita que ellos tenían de que eran muy perezosos, de que no les gustaba trabajar, muy parranderos y muy groseros también, pues que con su machete eran muy, muy berracos también de alguna u otra manera. Resulta que dentro de eso nos contó que en el Carmen había un bar donde solamente iban hombres. Entonces nosotros tomamos como toda esa travesía de la montaña al pueblo y llegar a ese bar donde había cerca una fonda que era de Bartola, que le decían la bruja Bartola, y ella era proxeneta. Entonces dentro de ella pues vendía a sus mujeres y los campesinos iban allá. Bueno, una historia pues maluca de contar, pero hace parte pues como de eso. Entonces, a partir de lo que nos dijo y del conocimiento también que llevamos nosotros dentro de los cañones y cómo eran los santodomingueños cuando fuimos y los visitamos, pues tomamos como esa travesía de que están sembrando su yuca, su maíz, su quesito, bajar por la montaña, todo ese camino real, qué es lo que pasa, porque eran 2 días caminando a pie, en mula, cansancio, se les regaban los bultos, pasa un montón de cosas en esa travesía de los caminos reales, hasta llegar al pueblo, que era donde llegaban, donde la bruja Bartola y al bar. Entonces ahí entró en medio de la borrachera, en medio de la tapetusa, en medio de la bruja, pasaba la pelea de machetes. Entonces también quisimos como representarlo ahí, en medio de una danza. Ya el proceso plástico, pues nosotros utilizamos una mula, que era la que nos acompañaba por todo el camino real, la que llevaba algunos bultos, e hicimos una como la entrada al bar. Era pues un marco y una puerta, y sí, fue una construcción también colectiva entre todos, pues entre todos nos ayudamos a hacer la parte coreográfica y teatral, también hacer la parte plástica, o sea, fuimos un grupo muy unido, o sea, más allá, pues sí, también muy sencillo, porque pues los campesinos somos sencillos, y nada, fue un proceso también súper chévere, muy bonito. Bueno, también contarle a las personas que nos ven a esta hora a través de los canales del Instituto de Cultura, de la Administración Municipal y Teatro Tespis, que este proceso que se viene dando a través de las comparsas, digamos que es una forma o es una apuesta del Instituto de Cultura por fortalecer los procesos artísticos del municipio, pero específicamente también como, digamos que llevar a las calles esas narrativas sobre la identidad local, que tanto quienes habitan el territorio como quienes nos visitan se den cuenta un poco también como de todos esos elementos identitarios que se van reconociendo a través de las miradas de los artistas locales. Creemos también que contar las ruralidades se puede contar de manera diversa, ¿cierto? Porque finalmente son los ojos y las personas las que van pensando y reflexionando alrededor de esa identidad, que no hay un formato para entender la ruralidad, que la mirada de ustedes y de todas las personas que también ayer salieron a las calles a contarnos un poco sobre este campesinado es diversa, porque bueno, porque es diverso el pensamiento que entiende esta ruralidad local. Bueno, yo quisiera que Jenny también, así como lo acaba de hacer Andrea, nos contara un poco sobre ese tema que eligieron contar específicamente, porque cuando, como lo decíamos, vamos a hablar sobre la ruralidad, podemos decir tantas cosas, podemos hablar sobre estos campesinos que siembran café, o sobre las mujeres y en su entorno familiar o también vecinal, ¿cierto? O sobre la infancia, habrían tantas cosas que se podían hablar sobre el campo, pero específicamente, ¿cuál fue ese tema, Jenny? ¿Qué fue lo que ustedes quisieron narrar en esa comparsa? Bueno, pues nosotros quisimos traer un pedacito de los cañones acá, ¿cierto? Como traer esa belleza
por eso iban las diosas en los zancos, estaba la diosa de la montaña, la diosa del agua y la diosa de lo endémico. De esas diosas se desprendían unos rizomas que representaban también fuera la flora, la fauna, muy representativa de este lugar. Queríamos representar cómo ese entorno tan mágico y tan maravilloso que está en perfecta sintonía siempre se ve amenazado por nosotros, porque está, ¿cierto? Entonces ellas estaban felices en culo estrecho, tomando tapetusa, hablando, riendo, gozando, tocan las ocarinas, se despiertan los rizomas, despiertan al mundo, abren su belleza, como cuando las flores se abren, como cuando el río corre para dar vida. Así nos despertábamos hasta que llega este dios, este Wendigo, este dios malévolo, como a interrumpir con eso. Pero entonces, ¿quién es ese dios malévolo? Ese dios malévolo puede ser el turista que es invasivo y que no tiene unas buenas prácticas, porque el turismo acá en los cañones es un turismo que es pues completamente, digamos, descontextualizado con lo que debería ser, porque nos quedamos, llegamos hasta La Vega, hasta donde lleva la chiva, nos sentamos en la fonda a tomar, a beber, a dejar residuos en el río, y bueno, sí, se dinamiza la economía campesina y eso está bien, pero la mirada o lo que nosotros deseamos que se conozca del cañón es algo diferente, es que lleguen caminando hasta el Valle de las Cascadas, que conozcan la cascada La Esmeralda, que es una cascada de más de 200 metros. Entonces, eso es lo que quisimos contar, traer esa belleza también de una manera pues muy mágica, también pues como un realismo mágico, y ver como también cómo es ese rol y ese papel de nosotros de convivir con ellos, pero en armonía. O sea, la consigna de nosotros es turismo sí, pero no así, llamar siempre como un turismo responsable y un turismo comunitario. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Andrea, quisiera hacerte otra pregunta, y es como cuál fue esa experiencia tuya, pero también del grupo, con estos talleres que, digamos, que entregó el instituto como capacitación, como ejercicio de capacitación también, y específicamente esa experiencia del trabajo con Gerardo Rosero, que es uno de los maestros invitados para este año, un comparsista experto que busca también como fortalecer esos procesos creativos de teatro de calle, de comparsas en el municipio. Bueno, la verdad fueron de mucha ayuda. O sea, nosotros como que nunca habíamos hecho una comparsa porque fuimos un grupo que se unió, entonces no había como ningún líder en específico. Entonces nosotros íbamos creando, dejando salir las ideas, dejando que el cuerpo se liberara, que hiciera lo que sintiera con esta idea que teníamos. Y cuando llegábamos donde Rosero, pues nos aterrizaba un poco el cielo, como bueno, no pueden hacer eso porque entonces dentro de la comparsa va a pasar esto y esto y esto. Entonces, listo, está. Él tiene mucha experiencia y nada, muy agradecidos también porque él nos transmitió todo eso que sabe. Entonces sí fueron de mucha ayuda por lo que él le acabo de decir, porque él nos aterrizaba a la realidad. Están hablando de los campesinos, pues entonces, bueno, actúen como campesinos. Ustedes no pueden ir allá organizándose el cabello, que mirándose el... No, o sea, hay que ser consecuentes también con lo que estamos contando. Entonces, sí fueron de mucha ayuda. Bueno, gracias. No, digamos que esta es una forma de mostrarle a los espectadores y a las espectadoras que se conectan hoy que estos ejercicios creativos tienen un montón de pasos para poder llegar allí, ¿cierto? Que todo lo que vieron el día de ayer tiene meses de preparación, de indagación, de procesos plásticos, de dudas también y de acompañamientos. Entonces, nada, muchísimas gracias Andrea y Jenny por estar acá. Y creo que para ir cerrando quisiera hacerles como una última pregunta, y tiene que ver con una reflexión que creo que muchos tuvimos también, y es como ver que habían tantas mujeres ayer en la escena. La calle estaba llena de mujeres y es importante eso porque vamos superando también las fronteras de las musas que nos habían entregado, que nos habían asignado como el rol artístico, y que ahorita vamos siendo ya, como dice Patricia Ariza, de musas a creadoras. Entonces quisiera preguntarles a las dos como cuáles son esos retos como mujeres creadoras ahorita digamos que en este mundo artístico que nos propone, o este panorama artístico que nos propone el Carmen de Viboral. Bueno, ya
pues como lo dices, nuestro grupo inicialmente era solo de mujeres. Nació solo de mujeres, nuestro grupo es Quillahuarmi, que traduce en quechua Mujer Luna. Pero fue también muy hermoso ver cómo a ese grupo fueron también resonando y uniéndose seres masculinos. Pero también muy bonito encontrar ese femenino dentro pues, de lo masculino. Entonces, el reto que yo creo es ese trascender, ese pasar de ser, ay, tan bonitas detrás, tan bonitas relegadas en la casa, tan bonitas cuidando a los niños, tan bonitas allá. No, tan bonitas acá juntas, tan bonitas acá creando, tan bonitas afuera, tan bonito poder... O sea, poder permitir que el arte llegue a nuestras vidas. Y es que el arte es solo una excusa para despertar nuestra y conectar con nuestra energía creadora. Gracias, Andrea. Bueno, digamos que dentro de la comparsa la mayoría somos mujeres, hay como dos hombres. Entonces, digamos que para el tema que elegimos es bastante difícil, porque cuando uno va a hablar de los campesinos, lastimosamente está el machismo por medio. Entonces también como ese resignificar la historia, o sea, ¿cómo solamente bajaban los hombres al bar y por qué ahora también pueden bajar las mujeres al bar? O sea, ¿cómo también apoderarnos de todo este proceso? Y como en algún momento fuimos el fantasma de por allá, que no sabía dónde estaba, en la casa encerrada, ahorita, como le decía la compañera, salimos todas juntas a visibilizarnos también, porque es que las mujeres tenemos mucho poder también. Entonces sí, y dentro de la investigación, el historiador también era como, pues... Vístanse de hombre, pero ¿por qué tenemos que vestirnos de hombre si queremos ser mujeres? ¿Y por qué debe haber una prenda de hombre o de mujer? ¿Cierto? Pues, o porque si es mujer, ¿por qué va a usar pantalón, use falda? Nos decía eso y era como, no, es que vamos a ser mujeres de pantalón o de falda, bajando al pueblo, llevando los bultos, llegando al bar que era de hombres, peleando con la bruja Bartola, que también se puede meter con una mujer, ¿por qué no? O sea, está la historia, está para reescribirla también. Entonces esto del empoderamiento femenino ha sido todo un reto también dentro del arte y seguir con esta lucha que ha sido muy importante también. No, pues y gracias a ustedes por tomar esa bandera también como mujeres a la hora de crear, ¿cierto? Agradecerles por ello y recordarles también que, digamos que todo lo que está escrito está puesto ahí para ser transformado, que estamos con la tarea pendiente de reescribir el presente, ¿cierto? Para que el futuro narre estas luchas como ustedes lo están diciendo, agradecerles por ello. Y bueno, recordarle a las personas que se conectan nuevamente que estaré aquí todos los días para recordarles la programación del festival. Así que hoy tendremos la historia del soldado y el combatiente del Teatro La Candelaria a las 11 de la mañana. Luego tendremos a las 3 de la tarde la Escuela de Espectadores con Jorge Duati, donde hará un ejercicio de desmontaje de las obras digamos que se realizaron el día de ayer. También tendremos Guadalupe, año 50, una obra emblemática del Teatro La Candelaria, pero la tendremos hoy narrada a través de los cuerpos y las voces del Teatro Tramaluna, la Corporación Colombiana de Teatro, en dirección de Patricia Ariza, nuevamente nuestra directora, actriz y dramaturga emblema de este festival. Tendremos a las 8 de la noche la velada de reconocimientos este año. Como ya lo saben, este festival acostumbra a homenajear a esos personajes, a esas mujeres y a esos hombres de teatro que han alimentado también la historia de este festival. Este año tendremos a María Isabel García, conocida también como La Chava, actriz del teatro Matacandelas, y a Luis Fernando García Arboleda, conocido como El Gordo, de Barrio Comparsa. Este homenaje se realizará a las 8 p.m. en la sala de lectura José Manuel Arango, y a las 9 p.m. tendremos en Teatro Farsantes a uno de los grupos locales, que es con su obra El Monte Calvo, a Teatro Estudio. Recordarles que para este año el festival ha tenido una convocatoria para la participación de los grupos locales, pero también regionales. Y este grupo es un grupo elegido por convocatoria. Así que, bueno, recordarles que también finalmente tendremos la última función de Guadalupe, año 50, como ya lo dijimos, bajo la dirección de Patricia Ariza, a las 11 p.m. en la Sala Montañas, en el teatro o en el antiguo teatro del Instituto de Cultura. Andrea, Jenny, muchas gracias, no solamente por estar acá, sino por ser esas mujeres creadoras con toda una tarea pendiente para escribir la historia artística de este municipio. A ti, muchas gracias por invitarnos. Sí, Lizeth, muchas gracias. Bueno,
recordarle a los espectadores y a las espectadoras que nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal, para que hablemos un poco de lo que va haciendo este festival en su 26ª versión. Muchas gracias. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen es mi cultura, la persona que te saluda. Mi vida es un canto, mi vida es un canto, y escribo mis actos como vasija, decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, yo soy arte al caminar por el Carmen de Viboral. Es un canto, mi vida es un canto, y escribo mis actos como vasija, decoro y le doy forma. Mi vida es una obra,